de estos kilitos que has cogido. Ahora da gusto abrazarte. Puedes decir lisa y llanamente que estoy engordando demasiado. ¿Debería adelgazar un poco? Ni hablar, así estás perfecta. No será por eso por lo que apenas has desayunado. ¿Pero qué dices? He desayunado muchísimo. No tanto como a mí me habría gustado. Ya. Lo que pasa es que tú querrías que todos devorásemos tanto como tú. Gracias a Dios sigo teniendo el mismo apetito que cuando tenía 20 años. Eso. No hay quien lo niegue. ¿Hasta cuándo van a quedarse en el comedor? Kathleen está esperando para recoger la mesa. Sí, seguro que están tramando algo en contra de mí. No hay como la primera pipa del día después del desayuno. Y con este tabaco magnífico que me ha conseguido Maguire a precio de ganga. Espero que no haya aprovechado para convencerte de que compres otro terreno. Porque esas gangas de propiedades que te promete luego no lo son en absoluto. Él fue quien me recomendó que comprara aquel terreno en Long Island. Y luego cuando lo revendí, buenas ganancias me llevé. Seguro que él fue el primer sorprendido. Bueno, cariño, da igual. Ya sé que es inútil intentar convencerte de que no eres un águila para los negocios. Nunca he dicho que lo fuera, pero la tierra es la tierra. Y una inversión más segura que los bonos y las acciones de esos estafadores de Wall Street. Bueno, Mary, no iremos a discutir de negocios contentados, ¿no? Es a Edmund a quien deberías echar un sermón por no comer casi nada. Solo se ha tomado un café. Yo no paro de decírselo, pero él me contesta que no tiene hambre. Claro que un catarro de verano siempre te quita el apetito. Claro, es normal. No debes preocuparte. No, no. Si no me preocupo, en cuanto se cuide un poco, se pondrá bien. No olvides que tú también tienes que cuidarte. ¿Por qué dices eso? No, por nada, pero estos días te veo un poco nerviosa. Ah, imaginaciones tuyas. No tienes por qué estar todo el día observándome, me hace sentir incómoda. Si te miro es porque con estos kilitos que has cogido estás preciosa. No sabes lo feliz que me siento al verte así. Desde que has vuelto a casa eres la de antes, la que yo quiero tanto. Sigue portándote bien. Sí, cariño. Menos mal que se ha despejado la niebla. Esta mañana no me encuentro muy bien. Apenas he pegado ojo en toda la noche con la dichosa sirena del faro bramando toda la noche.